Bueno, amiguitos, hoy os traigo algo diferente al canal, pero pues este juego que están viendo de fondo es el que pienso subir con este Juan. Sí, con Juan en online, ya que si él accede aquí a hacer una llamada para que se escuche su voz y mi voz al mismo tiempo, pues ya veré qué se hace en el futuro y también si Juan te accede, eso es primero que nada. Ya que como están viendo es un juego multiplayer online en el cual muchos ya lo conocen. En lo cual hay diferentes plataformas. Están los juegos del hambre, hay un juego de tanques, un juego de defensa del castillo, modo aventura, etc. Hay muchos tipos de modos de juegos. Y pues a mí sí me gustaría jugar este juego con amigos, ya que pues sí es algo divertido. A mí me agrada y como ahorita pues están viendo, a mí me encanta el parkour, el modo de juego en parkour, pero pues soy muy malo. Lo acabo de descargar hoy en la tarde, así que pues no tiene mucho que lo esté estrenando, pero sí me gustaría saber su punto de opinión de ustedes. Y además de que no era el único punto de vista que quería analizar este día, ya que pues hace una semana me llegó la invitación de parte de Freedom por si quería ser, ¿cómo se dice?, partner de ellos, o sea, Freedom, una como tipo de YouTube, así de que ellos me ofrecieron la invitación a entrar ahí y pues la acepté y ahorita pues mi canal es partner y pues nada. Ahora sí que venía una con ese motivo de explicar eso, que ya somos parte del Freedom. Y el otro pues era de este punto que quiero jugar con algunos amigos. Ya me pondré en contacto con algunos y veré qué deciden. Y ya yo subiré un video con un amigo ya. Yo sí lo voy a dejar con amigos. Va a ser amigos y ya. Así que, todo que sea pronto esto. Yo tengo que avisar a Juan y pues no sé ni qué voy a subir. Así que, claro, si ustedes tienen un canal, voy a dejar el link de Freedom, se llama Freedom, en lo que sería la descripción del video para que se hagan partners. Ya que esa página, sea como sea, pues sí te echa la mano. Tiene varios beneficios y desventajas a la vez, pero muchas desventajas no tiene. La única desventaja es que pues está en inglés. Y pues las ventajas serían de que tú estás ganando el 60% de lo que están ganando, bueno, generando con tus videos. Y vaya que pues hay algunas que te pagan menos. O necesitas tener cierta cantidad de subs para poder ser partner de ciertas networks. Pero pues sin embargo ya ahorita firmé con, bueno, no firmé, sino que ¿cómo expresarlo? Bueno, accedí con ellos para pues sí a echar la mano, que me echen la mano a yo recuperar el dinero que estoy haciendo. O sea, el dinero que estoy ganando pues sí me gustaría a mí obtenerlo, ya que pues sea como sea, no sé si a algunos les gusta la editación o no sé la verdad, chicos, qué piensan ustedes de mis videos, pero pues yo trato de hacer lo posible. Ahorita pues es fin de semana y pues trato de grabar algunos videos, ya que pues no es muy fácil editarlos, estar todo el tiempo viendo que, ah, no, pues que le voy a poner, etcétera, etcétera. Pero ya como sea, pues ya algo es algo. Algo a nada pues es mejor algo, la verdad, chicos. A mí me gustó mucho lo que ocurrió. Así que pues nada, voy a dejar este pequeño video con ustedes. Que terminen de verlo, no sé la verdad qué vaya a ocurrir, porque si a futuro decido quedarme con Freedom o decido cambiar de network, que diga,
pues no sé, pero yo por lo mientras sí me voy a quedar con Freedom, la verdad me encanta. Bueno, no me encanta, sino que me gusta y me llamó la atención. Así que pues nada, aquí los dejo con este pequeño juego, que no sé qué vaya a pasar a futuro con Juan y otro amigo que le vaya a decir, no sé a quién, pero pues vaya, vamos a ver qué pasa. Uf, bueno, espero que les haya gustado este pequeño video, este comentarista por el momento. Ay, vaya, qué difícil, pero no sé si les haya gustado lo que les comenté. Si pues alguien quiere jugar conmigo, que se ponga en contacto, ya que varios tienen Facebook, me tienen a mí en Facebook. Así que pues nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si es así, dejármelo por los comentarios. Así que un saludo a todos y adiós.